Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston Sports. Yo soy Chad y esta vez tenemos otra jornadita de 3 contra 3 modo competitivo, muchachos, que ya estamos peleando en una onda acá diamantosa, demonios. Ya el nivel está subiendo de una forma estrepitosa, muchachos, que ya casi entramos en pánico cada vez que tenemos un partido. ¿Por qué? Porque ya hay diamantes altos que nos tocan en los partidos, así es que tenemos que enfrentarlos con todo. Y para eso tenemos al buen Tirano, muchachos, Tirano Pro. Le voy a decir porque no recuerdo el dicho nombre, es como GXMT, algo así, que lo acabamos de ganar a modo de recompensa aquí en el Rocket Pass, muchachos, por completar el nivel número 70 y algo. 70 y algo porque este es el rojito, este es un especial, vaya. Y lo adornamos acá bonito para que se den cuenta que está todo pinche acá precioso, lucesoso y toda esa onda. Y espero que nos dé suerte para que en esta jornada saquemos 3 victorias hermosas, muchachos. 3 victorias de esas que te dejan al filo del asiento de cada disparo, muchachos. Así es que, sin más preámbulo, vamos a empezar esto, muchachos. Porque se pone buenísima esta categoría, muchachos. ¡Hay que darle! ¡Vamos a empezar esta jornada futbolera en Turbo Foston Sports! ¡Arrancamos la jornada, muchachos! ¡Defendiendo los colores cálidos! ¡Allá vamos! El equipo naranja conformado por Chad, Milos, Bandu y Trist. ¡Ahí viene el primer disparo! ¡Milos en el fondo! ¡Le estoy diciendo, muchachos! Cada disparo, esto es de peligro. Ya se notan algunos talentos, pero impresionantes. Ahí pegó en el poste de parte de Trish. Ahí va Milos a meter el centro. Centro que realmente salió de despeje a su propia área. Pero ahí están los dos, tanto Bandu como Trish. Están haciendo bolas. Ahí está el tiro, está el primero. No puede ser. Ahí va el remate. Nada, Trish en el fondo. El equipo azul, del cual no hemos dado su alineación hasta el momento, se estaba acercando para marcar el primero del partido. Y ahí está Milos. Puede ser de Milos. Se la gana primero. Vamos a ver la alineación, ahí está, Pandupis, va, mete el primero, aprovecha que todos pasamos de largo ahí, la roba un poquito Rosmel y la tira Pandupis al fondo, muchachos, para meter el primero en el 4-20. Qué casualidad, muchachos, qué casualidad que se hace eso. Entonces, por el equipo azul tenemos a Ace, Rosmel Bait y Aragazo. Ahí va Milos, sacando la pelota tranquilamente, viene todo bien, ahí va un tiro un poquito desviado, pero no deja de ser peligroso, y ahí va Milos, está el remate, ¡gol! Rose, ya entendí, vamos a llamarle Rosa, ya entendí, es que tenía jiribilla el nombre, muchacho, el mejor nombre de la vida, Rosamel, vamos a llamarle al muchacho, qué buena onda, el mejor nombre de la historia, muchachos, 1-1, nos distrajo, ahí está Bando, ya se quedó parado, muchachos. Esto pasa mucho en estas categorías porque se sienten todos superiores y de repente dicen, es que mi equipo no juega, pero na, aquí se juegan todos, muchachos. Ya reaccionó Bando, ya le estábamos levantando falsos, quién sabe. Por lo pronto, el equipo azul ataca. Venga Rose, ahí está el remate, perfecto, y la sacó Milos. Ahora, otra vez Trist, otra vez. Y Bando lleva la pelota, intenta Trish de nuevo, ahí está el remate, Milos al contrario, saca la pelota, vámonos. Ahora Trish conduce, ahí mete un taponcillo, otra vez viene la pelota, Milos está hasta atrás y la va a poner en el juego, la va a poner a la olla, la levantó, ¡ay! Se levantó como un dios ese sujeto y la sacó, pero la dejó bonito para Trish. Trish no le pegó bien, muchachos, le pegó con la llantita que no es dominante. Ahora va Bando saca el balón, la intentaba de nuevo. Otra vez Milos, otra vez todos, Trist en el fondo, muchachos, confíen en Trist, we trust, muchachos. Ahí la lleva, la banda, la quiere levantar, la levanta, ahora empieza a rematar, la tenía por un momento, la armaba, déjamela muchacho, Milos le gritaba a Bando, pero Bando se llenó de balón y no quiso soltar la pelota. El partido sigue 1-1, Trist el mejor jugador hasta el momento de ambos equipos. Ah, bueno, Rosamel del azul también, Rosamel simplemente por el nombre. Ahí está Trish intentándola. Ace la sacó, pero en la mera orillita, Y se la estaba aplicando a todos, pero Milo estaba atento al balón. Ahora la llevaba, esta puede ser. Se la quitó a Trish, se lo hubiéramos dejado a Trish, ya que él es el dueño del balón en este partido.
los rojos, digo, cálidos, son los que han tenido más aproximaciones a la puerta. Ahí está el remate, se quedó trabado porque viene el ataque azul, ahí está, Rosamel metió un golazo, mira nada más cómo la lleva, cómo la salta, cómo la pica y es golazo. Ya se quieren retirar, ah bueno, no se preocupen muchachos que esto va empezando, le quedan 2 minutos al partido y ustedes ya están aquí pidiendo la hora, no está bien, allá va Bando seguramente es el que quiere salir del partido, ¿verdad? Sí se le nota que desde el principio andaba malito. Venga, tuya Tris. ¡Oh, destrucción a Tris! ¡Qué mala onda! Ahí va Milos, no puede ser. Milos, el remate, ahí estaba el buen Rosamel. Venga, Tris, ese era un pasecito, muchacho. El chiste es que estemos conectados, que seamos todos un equipo. Ahí va Tris, despejando el balón al área azul. Otra vez viene el remate, esta puede ser Milos, viene el centro. Milos mete un centrillo ahí descompuesto que alcanza a rescatar Bando. Y ahora va Tris, Bando y Tris, decídanse muchachos, háblense en la cancha, digan. Ahí está el remate, otra vez Milos, ¡oh, explosión muchachos! Milos llevaba todas las de perder en esa jugada y estaba esperando sacar el balón. Están esperando el milagro del equipo naranja para empatar el partido. Ahí está Tris. Los jugadores azules están clavados todos en su área. Y es que solo queda un minuto, muchachos. No quieren arriesgar el partido. Ahí va Milos sacando un muy buen balón. Ahí la tienen. Se le pueden ir. Milos rebota la pelota porque si no, no había nadie. De este lado, venga Tris. Esa es tuya, Tris. La estás armando solo. ¡Golazo! Tris no necesita a nadie, mira cómo agarra la pelota, espérame, la pica, dijo, espérame tantito. Y ni Rose, ni Aragazo, que ni lo hemos visto en todo el maldito partido, pero ahí está, 2-2, partido emocionante, solo quedan 44 segundos, vamos a ver de qué cuero salen más correas. El equipo naranja estuvo ataque y las que ha tenido el azul las ha metido. Eso habla de total efectividad de parte del equipo azul, muchachos. Que los naranjas están aprovechando y ahí va Bando, va a Milos, la sacó perfectamente Aragazo. Ahí va el tiro de Bando, sacando los azules. Milos recula porque la pelota se venía peligrosa. Ahí está Aragazo, venga Milos, ahí está. Se le fue el rebate, vámonos, dice. Ahí está el tiro otra vez, Tris, muchachos. Trist. La sacó como Dios, muchachos. 3 segundos y esto se va para la largue. Bando está tiradito ahí porque sabe que esto se va a acabar. Vámonos, muchachos. Se juega. Aquí gol gana, como en el barrio. Gol gana. Ahí está el remate. Puede ser peligroso. Mucha vista, Milos, mucha vista. Demonios, pues este ya están medidas. Ahí está el remate, Trist. Trist saca la pelota, perfecto. Ahora el equipo azul es el que ataca. Ahora el azul es el que mete el peligro. Pero ahí está Milos sacando el balón. El equipo azul empieza a reformarse y empieza a acomodarse. Solo ataca uno por el momento. Están a la expectativa del contraataque. Porque esto se acaba en cuanto se anote un gol. En donde sea. Ya está el remate de Bando. Y Milos se la sacó. Bandos la había puesto en el poste. Y se estaba acabando esto, muchachos. Milos no alcanzó a reaccionar de forma rápida. Pero ahí está el remate otra vez. Otra vez que el equipo azul está clavado hasta el fondo. Están pidiendo la hora. Y esta puede ser. El remate por poco. Era un rebote y se mete hasta el fondo de la portería. Los azules están llorando, están pidiendo. ¿A qué hora se acaba esto, señor? Y ahí va Bando. ¡Milos! ¡Travesaño! ¿Quién remata, muchachos? Este partido se está poniendo impresionantemente complicado. El mismo Bando le quitó la gloria a Milos. Le quitó la gloria. Ahí viene Tris. Sálvanos, por favor. ¡Ahí Bando! ¡Se acabó! ¡Gol de Bando! El jugador que estaba hasta abajo, muchachos. El que andaba como tirando la hueva. Al final dice, quiero llenarme de gloria, muchachos. Y anota el gol que le da la victoria a los naranjas, muchachos. Y esto se acabó. MVP, el jugador Bando Beast. Vino desde abajo, muchachos. Al principio no se notaba
pues muy convencido de jugar. De hecho, hasta yo siento que él fue el que nos dijo, ya vámonos, vámonos de aquí. Quería renunciar al primer partido y no sabía lo interesante y emocionante que se iba a poner, muchachos. Empezamos bien esta jornada futbolera, muchachos. Quédense, que aún hay más. Más emoción, más balonazos, más explosiones, más goles impresionantes. Segundo partido de esta jornada futbolera en Turbo Boston Sports, muchachos. Equipos naranja, equipos azules, vámonos. Milos sacando una de trámite por el equipo naranja. Tenemos a Chad Milos, Adams y JCM Boss. Vamos a llamarme Boss. Y ahí está el remate. Milos saca esa pelota. Está acomodándose muy bien en la defensa. Ya no se mueven algunos jugadores. Pero ahí va Boss. ¿La tiene Boss? Sí, claro que sí. Ah, no, no es Boss. Es Adams. Adams la tiene, igual que los chicles, muchachos. Vámonos. Ahí está el remate de Milos. Ahorita vemos cómo están los azules. Vamos a ver. Por parte de los azules tenemos a Makes Problems, a Ace de nuevo, y a LCR Mortillo. Mortillo, que es el que saca la pelota en este momento, la lleva. Se puede llenar de pelota, pero ahí va Milos. Ahí va el remate a Pike picadito. Iba muy bien, muchachos, ese balón. Iba como dictan los cánones. Iba raso. Y a la esquinita, muchachos, ahí está el tiro. Esta puede ser, la tiene ahí. Nada, nada. Esas ya le salen automáticamente en niveles más altos, muchachos. Y esas son las que dan miedo. Y ahí va Milos. Ahí va Milos. Ahí va el remate. Mete el centro. ¿Quién remata? Nadie. Yo andaba cantando el gol porque pensé que mis amigos, mis compañeros venían con todo. Pero nanay. Nanay. Ahí ellos venían en su rol, muchachos. Ahí está el remate. Adams. Adams la busca. Esta puede ser de Milos. Esta puede ser de Milos. El remate estuvo férreo en el... ¡Ay! En el aire. Y ahora saca Problems, que lleva la pelota otra vez. Y ahí... totalmente se hacen bolas los del equipo naranja. Vámonos. Boss. Saca el balón como Boss, muchachos. Ahí estamos. Milos levanta el vuelo. Mete un toquecillo. Al parecer no hay problema. Solamente va a rebotar esa pelota. Ahí está el remate de parte de los azules. Milos no tiene gas, pero con eso es suficiente. Con un pequeño saltito inofensivo, Milos quita todo peligro de su área, muchachos. Ahí está el remate, Boss. ¿Quién le intenta? La intenta Morteo. La intenta Morteo. Quiere meter el centro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchacho? ¿A quién querías destruir? ¿A quién querías venir a jocosearle la tarde? Nada, nada. Estás mal, muchacho. Estás mal. Ahí se le fue a Milos asquerosamente, pero Adams llega. Adams la tiene. Y esta puede ser peligrosa para los azules. Vos. Rífate, vos. Vámonos. Como vos, muchachos, no nos ha decepcionado el buen amigo vos. Ahí está Milos, rebotando, alargando la pelota. Ahí está el centro. ¿Quién viene? Se levanta Adams. Era vos. Se levantó. Y el balón fue muy flojito, muy bonito ahí. Y simplemente la sacó el equipo azul. Ahora Problems. La rebota en su propia área. Va Boss, mete un centro, un tiro centro básicamente. Ahora puede ser de Milos, ahí está el remate, venga, venga, ¿quién remata? Nadie, Morteo muy bien en el fondo, cuidando su arco, diciendo aquí no pasa nada, demonios, aquí no pasa nada. Ahora Problems, Boss va a meter el centro, mete un bonito centro, Boss, se levanta Milos, nadie. Milos simplemente metió ahí el punterazo para sacar la pelota, pero ahí está, puede ser peligro, gol. ¡Gol de Problems! Aprovechó que todos saltaron y la pelota quedó a la deriva ahí para que solamente Problems le diera un toquecillo y la dejara hasta el fondo de la portería naranja. 1-0, 2 minutos por jugarse. Este partido estuvo un poquito más, está un poquito más lentito, muchachos, pero eso no significa que haya presión de uno de los lados. Venga. Los azules ahora pueden estar un poquito más tranquilos, pero no por mucho tiempo, porque esto puede cambiar en cuestión de segundos. Ahora la lleva Milos, muy buena pelota, ahí la llevaba, perfecto, pero el jugador azul estaba más atento. Y ahora se están peleando ahí los naranjas, demonios. Ahora aquí la tiene, le falló, porque la tenía solita, muchacho. Vámonos, ahí está Adams. Adam sacando la pelota, lleva la voz. Aquí nos falta comunicación, muchachos. Lo que tuvimos en la otra, en el otro partido, es lo que nos falta en este momento. Porque ni vos ni Adam se están hablando. Los dos van hacia la pelota y ahí es donde entra el problema ahí. Ahí está el remate. Esta puede ser. Le quedó muy larga, Milos. Ahora Adam salva del gol. Vámonos, Milos, puede ser con esta, la saca, perfecto, la lleva, otra vez, el equipo azul está jugando perfecto, muchachos, el equipo azul está rotando como debe de ser, como dictan los cánones, ahí están poniendo la jugada, cada uno tiene una posición, la cual respeta. Vámonos, Adams, vámonos, muchachos, tenemos 54 segundos por jugarse, muchachos, solo un gol lo separa
de la gloria. Ahí está, ¿quién? Boss. Boss, el remate, la saca, perfecto. Vámonos, vámonos. Él mismo lleva la jugada por la banda derecha. Ahí está el remate, les digo. Los azules están jugando un partido redondo, ¿eh? Un partido bonito. Un partido de esos envidiables, demonios. Y eso que solamente van ganando 1-0, ¿eh? Imagínense, se conectan y nos meten 17 aquí. Vámonos, ahí está el remate. Puede ser, Milos en el fondo. Y solo quedan 24 segundos. Puede irse, vámonos. La pelota se va hasta el otro lado. Ninguno de los dos hace presión. Ninguno de los dos hace presión en esa pelota. Vámonos, vámonos. Estamos jugando bien tranquilos, como si fuéramos ganando toda la vida. Y se está acabando el partido. Se está acabando. Esto puede ser otro. Nada, nada. 4, 3, 2. Y en cuanto toque el balón, el piso, se acaba este partido. Ganadores los azules con un partido redondo, bastante inteligente. MVP makes problem, el autor del único gol de este partido, muchachos. Este estuvo muy tranquilo. Como que hubo muchas ocasiones de gol que no supimos concretar, como dicen todos los jugadores al final del partido. Pero esta vez es verdad, muchachos, es verdad, muchachos. Así es que continuamos con el tercer partido, a ver si se pone más interesante que este. Tercer partido y último, muchachos. Arrancamos con todo. Azules, naranjas. En esta ocasión tenemos el uniforme azul. Chad Milos. Crack for life. Cracked y Dem. Crack y Dem, muchachos. Así vámonos, tranquilos, porque de repente se ponen unos nombrecillos que dices, rayos, no deberían de ser legales esos, muchachos. Y por el equipo naranja tenemos a Anxious Boy, Stormbreaker y a Scoofy Pipe. Esos ya están más tranquilos, ¿no? Pero nada como el primer nombre de la jornada, muchachos, estuvo bueno. ¡Ah, que sé dónde me lleva! ¡A dónde me llevaba, muchachos! ¡Y esta puede ser! ¡Esta puede ser! ¡Milos la levanta! ¡Perfecto, Milos! ¡Ahí está el remate! ¡Stonebreaker en el fondo otra vez! ¡La llevaba, muchacho! ¡Damn, boy! ¡La tuviste! Milos andaba armando una jugada impresionante. La llevó él desde muy abajo de su área. Y ahora van los dos. ¡Ven a Damn! Ahora Pipe, esta puede ser, Milos, viene, Milos, salva esa pelota, pero regresen, muchachos, gol de Stormbreaker. Había salvado Milos muy bien ese balón, miren cómo se levanta, pum, y ahí la saca, pero el muchacho de Cracks for Life parece que está manejando un camión Thornton de 57 toneladas porque dio una vuelta a una glorieta impresionante, muchacho, mete el botón de derrapar, demonios. Y ahí está el 1-0 de parte del equipo naranja. Ahí va Cracks. Anda arañando por allá. Se lleva el balón ahora. Va por la banda derecha. Milos ya le hace la pasada. No, muchacho, llévate la pelota al menos. Ahí está el remate. Vámonos. Los naranjas la tienen peligrosa. Vientos, Dem. ¡Dem! ¡Qué buena jugada! Por poquito se lo llevaban ahí. Viene Crack. Crack, ahí está el remate. Milos en el fondo. Muy bien acomodado. Muy bien, muchacho. Otra vez la pelota se dirige a la portería, pero ya estaba Dem. Dem controlando la situación. Con el balón en las llantitas. Y ahora la lleva Crack. Crack la intenta. Crack, muchacho. Muchacho, reacciona. Si vas a ir para adelante, para atrás o para dónde. Ahí no puedes estar echándote en reversa como si nada, porque si no, esto se va a poner feo. Y ahí va Milos. Va Milos a presionar. Va Milos a presionar. Se le fue un poquito por ahí. La tiene Dem. La tiene Dem. La puede ser, puede ser, puede ser. Dem, puede ser Dem. Ahí está el remate. Milos por poquito la rozaba y la ponía bien, pero el balón no quiso entrar. El balón, ¡no! ¡Qué golazo! Scoofy Pipe ahí nunca dejó por muerta la pelota, nunca dio por muerta y dijo, espérame tantito, hasta la mera esquinita. Y al pobrecito de Dem se lo llevó el demonio porque le picó la pelota y no pudo hacer nada al respecto. Ahí está el 2-0 de parte del equipo naranja. 2:50 por jugarse y esto luce mal para los azules. Ahí va Milos. Intentaba, pero no le han salido ninguna en este momento porque... ¡Ahí está! ¡Se ha precipitado! ¡Ahí está el tiro! ¡Gol de Crack! Justo cuando decíamos que andábamos perdidos entre el mismo autor del último gol y Crack, meten esa pelota y acerca el marcador. 1-2, muchachos. Esto pinta para un cierre cardíaco. Ahí está el remate. Milos la lleva. Milos no trae nada de jugo. Nadísima. Ni 20 varos trae de jugo.
Por ahí está Angsty Boy. ¿Qué están haciendo ahí ustedes dos, muchachos? ¡Demonios! Se están tratando de acomodar. Ahora va Milos a meter presión. Va Milos a meter presión. Ahí está el remate. Ahí está, puede ser. Le sacan el balón en la línea. Ahí está el remate. Dem lleva la pelota. Ahí va Milos. Otra vez. Buen trabajo defensivo que están haciendo los naranjas. Ahí está el remate de Scoofy. Ahora aquí viene Scoofy. Era el que remataba. Ahí está el remate otra vez. Ahí está. Vamos a volar todos. Vamos a volar todos. ¡Cómo no! Pero Dem prefiere. Dice, el balón me gusta de este lado. No me importa dónde vengan mis compañeros. El balón tiene que ir chueco. Solo un gol lo separa. Y ahora el equipo azul es el que tiene que meter presión. Venga, cracks. Mete presión, muchachos. Sin miedo al éxito, demonios. Eso es todo. Les estoy diciendo. Así tiene que ser el partido. Esta es de Milos. Ahí está el remate. Y nada más lo alcanzó a sacar un poco hacia atrás, nada más a su propia área. Ahora Dem controla. 1:20, suficiente tiempo para meter el empate. Y esta puede ser la llave entre Demi Crack. ¡Déjamela, papá! ¡Háblense! ¡Espejea, muchacho! ¡Espejea! ¡Fíjate quién viene! Porque eso te va a costar problemas. Ahí está Milos, está el remate. ¿Cómo puede ser eso? ¡Pegó en el poste! Ya van dos de Milos, ya van dos, muchachos. Esto no quiere entrar porque está maldito o algo así, porque esos tiros eran certeros. Esos tiros se van con todo. Esto puede ser de Milos otra vez. Un rematito. ¡Métela, papá! ¡Salvada! ¡Qué salvada de parte del equipo naranja, muchachos! Están jugando como dioses. Se comieron a Zidane, a Ronaldo, a Buffon, a todos, muchachos. ¡Vámonos! Ahí está el tiro. Ahí está el remate. Puede ser Milos. El centro de Milos. ¡Venga! ¿Quién remata? Un poquito pasadito. También no les voy a exigir que rematen eso porque sí fue un poquito chueco, muchachos. ¡Vámonos! La tiene Dem. La está haciendo de grande, pero no pudo. No pudo concretar. Ahí va Milos al centro. ¡Qué buen centro, muchachos! ¡Qué buen centro! ¡Está el gol! ¡Qué golazo, muchachos! Tiro centro de esos que dices, ya te vi. Ahí te va el centro y de repente se van a la portería. Y gracias al cielo, demonios, que se metió a solo 16 segundos de que se acabara este partido. 2-2, Milos mete el empate. Y esto se puede ir a la largue. Vamos a ver. Ahí está Milos, vámonos. El remate. ¡Uy, cerca! ¡En el poste! Ahora el poste jugó a nuestro favor. Los dioses empezaron a vernos y dijeron, no, estos muchachos no merecen perder, demonios. Tiempo adicional, gol gana, muchachos, como en la reta de los domingos. Vámonos. Ahí está Dem peleando la pelota. Crack, va con todo. El balón viene muy peligroso. Stonebreaker, nada. Crack la venía midiendo, pero parecía que traía regla el muchacho. Vámonos. Ahí está Milos. Ahí pegándole a todo lo que se moviera. No hay nadie en la portería. Milos se acomoda porque si no se pone fea la cosa. Vámonos, ahí está el remate. Saliendo. ¿Cómo demonios sacó eso, muchachos? Es que ya estamos hablando de unos jugadores muy experimentados. Ahí está Crack. Tanto Crack como Dam sacaron ese balón. Los dos están jugando muy juntitos. Este puede ser Stonebreaker. En el poste. Travesaño por poquito. Y ahí está el remate. Vámonos, Milos. ¡Vámonos! Ahí está el tiro. Se está jugando, muchachos, tiempo extra. Y esta, las pasiones están con todo, demonios. Ahí está Dem. ¡Qué bueno que Milo se quedó! Porque se iba directamente a la portería. Y esta puede ser otra vez. ¡Uy! La agarró muy bien, perfecto. Ahora Crack, Dem la lleva. Ahí está Stonebreaker volando, muchachos, como Thor, como su dueño. Ahí está el remate, está la hizo perfecta. ¡Uy! ¿Qué onda con Scoofy, Andaba haciendo la jugada de la jornada, muchachos, con ese acarreo de balón. Ahí está el remate. ¿Quién está? Dem no estaba ahí. Entre Milos y Dem no se hablaron y el balón sigue con fuego, sigue con peligro en el área azul. Y ahí la lleva Dem. El mismo ya la perdió. Se emocionó tanto, muchachos. Confió en sus instintos. Déjamela, papá. Vámonos. Muchacho, que no entendiste el déjamela, demonios. ¡Háblense! Les dice Milos sacando la pelota. El balón se va a la media cancha y esta puede ser. ¡Tranquilo, muchacho! ¡Tranquilo! ¡Gol! ¿Qué te pasó, demonios? Te estoy diciendo tranquilo, Dem. Mira nada más cómo va el tiro. Se avienta Dem y dice, espérame. Así yo las casco por mi casa. Y mete el gol que le da la victoria a los naranjas, muchachos. ¡Qué buena jornada del primer partido! Los demás
estuvieron pa'l perro, pero estuvo bien, muchachos. Stonebreaker, el MVP de este partido. Scoofy jugó muy bien, ¿eh? Lo salvamos varias veces. Ellos también tuvieron sus oportunidades de sacar el balón de su prop de la línea. Así, pero estuvo bueno, muchachos. En general, sacamos un muy buen resultado de los tres partidos. Estuvieron muy buenos. Sacamos nuestras mejores jugadas ahí. Y con toda la emoción, muchachos, despedimos esta jornada futbolera en Turbo Foston Sports. Muchachos, espero que les haya agradado. Y si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse, darle un gran like a este video si algo, lo más mínimo, te gustó. Yo los veré mañana. Digo, no es cierto, el lunesillo, muchachos. El lunesillo nos vemos con nuevas series. Y el próximo viernes le volvemos a dar al Turbo Foston Sports, muchachos. Cuídense mucho, gracias por ver. Nos vemos, que tenga bonito fin de semana. Yo soy Chad. Bye.